Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the iris of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not. Esta vez en Bioshock tenemos una cartera con cámara espía a control remoto. Graba video en 1280 a 960, tiene una memoria interna de 4 GB. Las fotografías que toma es de 1600x1200, tiene una batería interna de 650 mAh. Es compatible con cualquier versión de Windows, Mac o Linux. La cartera ya tiene instalado su cable USB y te incluye un control. Ok, entonces pasemos a ver el producto. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción número uno, que es un estampado de animal print. Como pueden ver, es brilloso. Este es la cámara. La cámara es llavero, se puede retirar para que tú la puedas guardar. Y aquí tenemos la bolsa, la cartera más bien número uno. El lente de esta cartera está ubicado en este hoyito. Ustedes simplemente apuntan a donde quieran grabar y va a estar grabando esta cartera. Pasamos al número 2. Este es como tipo cuero. Aquí tiene un grabado. Y también el control se puede retirar. Es el mismo control. Lo único que cambia es el modelo de la cartera. Pero esta cartera tiene dos opciones. Tiene la opción número uno, que es la de la cámara. Y la 2, que es como una cartera normal para que puedas guardar tus tarjetas, dinero, etc. Tienes dos opciones. Y bueno, ok, esta es la otra cartera. Igual se puede abrir hasta ahí, porque aquí tenemos el lente. Entonces aquí tiene un seguro para que no vayas a dañar el lente. El cable USB, aquí está, se conecta directamente a la computadora, no hay que hacer absolutamente nada. Y aquí tenemos un switch. Si esto lo puedo enfocar. Ok, ahí tenemos el switch on y off. Ahí ustedes pueden prender o apagar la cámara. Está totalmente escondido. Y ustedes pueden utilizar la cartera como cualquier otra cartera. Entonces abren y cierran el zipper y pueden ocuparla como cualquier otra cartera, pero tienen la opción de una cámara espía. En este, el lente se encuentra ubicado, ahorita les muestro dónde. El lente se encuentra ubicado aquí. Aquí está el lente. Súper camuflajeado. Es imposible que alguien sepa que ahí hay un lente de una cámara. Y bueno, aquí tiene un asa. Aquí tiene un asa. Por si ustedes quieren llevar así su bolsa. Y e ir grabando con el lente que aquí está escondido. Ok, veamos cómo hacer funcionar estas cámaras espías que están en las carteras. Un dato que no mencioné es que las carteras tienen un vibrador
El vibrador te va a indicar el estado de la cámara. En cuanto tú la actives, va a vibrar y así vas a saber que se activó la cámara. Y en cuanto guardes el video, también va a vibrar. Entonces, esa es una opción que tiene ya incluido este producto. Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la sección donde está la cámara, que es de este lado, y poner el switch en on. Ahorita debe estar en off, lo ponen en on, ya está prendido. Toman el control y presionan el botón A. 1, 2. Eso significa que ahorita la cámara ya está prendida. Para tomar una fotografía, presionan el botón B. Y listo, tomo un video, digo una fotografía. Para tomar un video, ustedes van a dejar presionado el botón B durante 3 segundos. Ahorita ya está grabando un video por este lentecito. Cuando ustedes quieran terminar de grabar el video, en vez de que presionen B, tienen que presionar A. Presionan A y listo, el video se ha guardado. Si ustedes quieren apagar la cámara, dejan presionado A y listo, la cámara se ha apagado. Ahora, si ustedes quieren retirar los archivos que ya se grabaron, simplemente sacan el cable USB que ya viene instalado y lo conectan directamente a su computadora y les van a aparecer los archivos. Como pueden ver, este es un diseño muy elegante. Y bueno, tú encontrarás este tipo de artículos y muchos más en nuestra página BuyShop, que es www.buyshop.com.mx. Esperamos tu compra y suscríbete a nuestro canal y regálanos un gran like. Hasta luego, amigos. El lente de esta cartera se encuentra ubicado justamente aquí. Como pueden ver, es un hoyito muy pequeñito. Es prácticamente imperceptible, ya que esto es negro y el lente también es negro. Entonces lo voy a señalar para que ustedes puedan identificarlo. El lente está justamente en este hoyito pequeñito. Es invisible, es muy pequeñito. Está ubicado en este hoyito pequeñito.